La verdad que no sé quién está haciendo obras en la ciudad de Petrovilla, pero se escuchan como si fueran aquí, al lado de mi casa, de verdad. ¿Quién estará haciendo estas obras? La verdad que no tengo ni idea, así que vamos a salir para afuera a ver si me entero de quién está fabricando algo. ¡Eh! ¡Mira, pero si aquí está Rubble de la Paw Patrol! ¡Hola, Rubble! ¿Qué tal? ¡Hola, alcalde! ¿Estabas dando un paseíto para aquí? ¡Oye! Dime. ¿Tú no tendrás algo que ver con el sonido este de obras que estaba escuchando yo, no? No, yo no tengo nada que ver. Ah, es que como eres el perro de la Paw Patrol, que le gusta cómo construir y demás, pues a lo mejor pensé que eras tú el que lo había hecho. Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¡Yuhu! No, yo estoy de vacaciones, ¿vale? No hace falta que me hagas más preguntas, ¿vale? ¿Estás de vacaciones? Pues disfruta de las vacaciones, Rubble. ¡Hasta luego! Ahí se marcha, chicos. La verdad que está como un poco extraño, ¿no? Lo notaba como un poco agobiado al pobre Rubble. La verdad que no entiende absolutamente nada, pero ¿a dónde se va Rubble? Está como de vacaciones, pero está actuando de manera un poco extraña, ¿no? A mí me parece... ¿Qué? Acaba de desaparecer. Se ha metido ahí como dentro de... Se metió dentro de la montaña, chicos. No me lo puedo creer. ¿Eh? Espérate un momento. ¿Dónde está la torre de la Paw Patrol? ¡Ha desaparecido! ¡No está la torre de la Paw Patrol! ¡Oh! A lo mejor ese era el ruido que yo estaba escuchando y... Creo que Rubble es el principal sospechoso. No me lo puedo creer, chicos. Rubble se ha ido a la torre de la Paw Patrol. ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío, cuando se enteren los demás perros se van a enfadar o van a estar muy preocupados, ¿eh? Me está tocando el timbre. Bye, bye, bye. Sí. Oh, hola, Jay. Hey, hola, Marshall. Ay, Dios mío. Ha ocurrido algo muy extraño. No sé cómo explicarlo, pero he escuchado ruidos como de construcción, ¿sabes? Así, típico martillos, etcétera. Hey, sí, pero escúchame atentamente. ¿Sabes dónde está Rubble, tío? Sí, sé dónde está Rubble. Y creo que... Sí, creo que sé lo que ha pasado. Creo que Rubble tiene pinta de que se ha llevado a la torre de la Paw Patrol. ¿Sí, tío? ¿Cómo sabes? Es que el alcalde lo sabe todo, tío. Pues porque se comportaba de manera muy extraña y de repente se ha metido dentro de la montaña. No sé cómo explicarlo, la verdad. Creo que tiene alguna especie de base secreta o algo así, chico. Hey, tío, entonces tenemos que ir. Tío, claro que sí. Que has estado atento, alcalde. Pero antes que nada, Che, hay que poner el reto like, chicos. Así que, ¿cuál va a ser el reto like en este vídeo, Che? Hey, pues mira, todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Si tiene que suscribirse, tío, y comentar la palabra base secreta, tío. Perfecto, para poder encontrar la base secreta de Rubble, chicos. Así que, ¿habéis escuchado a Che? Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo. No olvides suscribirse al canal para no perder ningún vídeo ni comentar la palabra base secreta. Si queréis que vayamos a explorar la base secreta de Rubble, ¡bien! De verdad, no me lo puedo creer. Rubble está tramando algo muy extraño y se ha llevado a la torre de la Paw Patrol. ¿Dónde vas a vivir ahora, chico? No lo sabemos. Bueno, aquí, si no. No os preocupéis. Bueno, sí, os podéis quedar en mi casa de mientras sin ningún tipo de problema. Pero tenemos que buscar la base secreta de Rubble. A ver, yo vi a Rubble como comportarse de manera muy extraña por aquí, por la montaña donde pone Plátano Villa. Y luego se metió como por la pared. O sea, literalmente tiene que tener alguna especie de entrada secreta. Pero claro, hay que ir probando hasta que podamos pasar. No, pero dale con la pata, no te... Pero no te des, no te des, Che. ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¡He encontrado la entrada, chicos! Está aquí justamente entre las dos flores amarillas. Aquí está la entrada a la base secreta de Rubble. Cuidado, cuidado, Che. Sé que eres el perro policía, pero eres demasiado valiente, Che. ¡Ten cuidado! Me da miedo, ¿dónde estáis? Ahí, Marshall, salta ahora tú también. ¡Vamos, Marshall! ¡Vamos, Marshall! ¡Uy! ¡Cómo rebota! ¡Qué divertido! ¡Voy yo, voy yo! ¡Cuidado! ¿Puedes ayudarnos a nosotros primero por si pasa algo malo? Es que quería verlo desde arriba. La verdad que os veis muy graciosos, ¿eh? Vamos, Chase, hay que abrir esta puerta. A ver qué nos encontramos. ¡Oh! Es un pasadizo. ¿Y esto dónde va a dar? Escucho como agua. Escucho como agua al fondo, ¿eh? ¿Será que hay como una piscina o algo así? No le gusta tanto el agua como a Suma. Pues entonces no sé por qué se escucha agua. Vale, Chase, hay que abrir esta puerta. A ver qué nos encontramos. En la base secreta de Rubble. ¡Adelante, Chase! ¡Oh! ¿Esto? Es como un parkour de construcción. Y mirad, hay fotos de Rubble por todos lados. Rubble por aquí, Rubble por allá, Rubble por acá. Hey, tío, mira cómo se me da. Vale, vamos a dividirnos. Por un lado, que vayan los perros de la Paw Patrol. Y por otro lado voy yo, venga va. Me pido la derecha. Vamos, Marshall, tú puedes. A mí eso no se me da muy bien, alcalde.
Ya, Marcia, ya sé que no se te da muy bien, pero es que hay que saber qué es lo que está pasando con la torre de la Paw Patrol. Madre mía, pero Chase es todo un pro del parkour. Tío, claro que sí, he hecho pruebas de policía mucho más peligrosas. Claro, es verdad. Pero oye, y Marcia también tiene que hacer esas pruebas, ¿no? Porque al final bombero tiene que ser también bastante ágil. ¡Vamos, Marshall! ¡Vamos, Marshall! ¡Ahí está! ¡Vamos, Marshall, que lo está consiguiendo! ¡Ahí está, Marshall! ¡Bien! ¡Quedo yo! A ver, con cuidado. Mira. Y este lo va a hacer al revés. ¡Ah! Tío, se lo tenés al alcalde, tío. ¿Te ha gustado? Venga, ahí voy. Lo hemos completado. Mira, ahí está el logo de la Paw Patrol. ¡Qué guay! Vale, tío, hemos pasado una de las fases de las bases secretas del Rubble. Pero ahora... ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer, chicos. Rubble. Esto es un laberinto de construcción. Mirad todas las vigas. Mirad aquí el típico bloque este de... Cuidado, esto está en construcción. Creo que tenemos que encontrar la salida. Pero este laberinto tiene pinta de que es muy, muy grande. Madre mía, no me lo puedo creer, Chase. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Esto tiene pinta de ser un laberinto sin salida. Por aquí. Laberintoso, tío. Cuidado, porque mira, se nota que esta construcción, porque hay veces que es como más ancho y otras veces es como muy estrecho. Che, ¿te has dado cuenta? Claro, es que está en proceso, tiene que construir. Exactamente, está en construcción. Vale, creo que el final tiene que ser para allá, así que estamos dando la vuelta. Creo que estamos yendo en la dirección contraria, Chase, pero bueno. Bueno, eso es lo que tú te piensas. La verdad es que confío en los miembros de la Paw Patrol, que tienen un muy buen olfato. Pues, al final son perros. Deberías confiar más en Chase, porque como es el perro policía, tiene... Eso es verdad, Chase. Policía. Huele. ¿Dónde huele a Rubble, Chase? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? Vale. Vamos a seguir a Chase, que es el experto. Nos va a llevar hacia Rubble, hacia la torre de la Paw Patrol, que ha desaparecido. Tenemos que resolver el misterio. No, por aquí no es, Chase. Por ese lugar no era. Vale, creo que vamos en... Aquí, tío. Vamos en buena dirección. Así me gusta. Vale, por aquí, por aquí. Cuánto amarillo. Pues sí, la verdad que está todo lleno de paredes de color amarillo. ¿Qué has dicho, Marshall? Que si te tiene que gustar tanto amarillo. Está aquí, por aquí no era. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. Estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Por aquí tampoco, de verdad. Pero nos está troleando Rubble. Vale, ¿será por aquí? A ver, por aquí. No, por aquí no. Por aquí tampoco, pero de verdad. Por aquí. Por aquí. ¡Lo hemos logrado, Paw Patrol! Madre mía, de verdad. Esta base secreta está siendo muy complicada, ¿eh? Se nota que es un maestro de la construcción. Nos ha puesto un parkour difícil y también un laberinto laberintoso, ¿eh? Ha sido la mar de complicado, chicos. Pero puedes escalar aquí detrás. Esta es la torre de la Paw Patrol. ¡Abre, Chase! ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Este es el símbolo que lleva Rubble, ¿no? En su traje de la Paw Patrol, ¿no? La llave inglesa con un tornillo. ¡Qué guay! ¡Oh, Dios mío! Tenemos la prueba más complicada de todas, chicos. Tenemos que responder la pregunta. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Qué raza de perro es Rubble? Primera opción, Bulldog inglés. Segunda opción, Shiba. Tercera opción, Bulldog francés. Pues la verdad es que no sé si es Bulldog inglés o Bulldog francés. Está claro que es un Bulldog, pero... Le gustan los croissants. Yo creo que el bulldog francés es como más... Y él es como más inglés, ¿sabes? Más inglés, más fuerte, así. Yo voy a bulldog francés. ¡No! ¡Ay! ¡Marshall! ¡Ay, Dios mío! ¡Marshall ha fallado! Tía. ¡No era la respuesta correcta! ¡Marshall, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Ay! ¡Dios mío, que sale por ahí! ¡Marshall, te lo dije! ¡Era bulldog inglés! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya se ha dado la primera! Vale, segunda pregunta. ¡Vamos allá! ¿Qué cachorro es muy buen amigo de Jake? Pues no conozco a Jake, así que... Sí, nosotros sí que lo conocemos. Claro, tío. ¿Lo hemos visto alguna vez? Sí. Es que yo no he visto nunca a Jake. ¿El alcalde quién? No sé cuál creéis que es. Primera opción, Sky. Segunda opción, Everest. Tercera opción, Marshall. ¿Cuál es la correcta, Paw Patrol? A ver, nosotros lo sabemos, pero ¿te lo decimos que o lo quieres adivinar? Yo sé que Sky... Marshall no es seguro. Entonces tiene que ser o Sky o Everest. ¿Lo has llamado Jake?
Y yo creo que va a ser Everest porque ya hemos visto la base secreta de Sky y no va a ser ninguna referencia a un tal Jake. Así que es Everest. No, 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 no. ¡Ja! Alcalde, pero en serio, ¿por qué no puedo tener un buen amigo que se llama Jake? Porque también exploramos tu base secreta y no dijiste nada de ese tal Jake. Así que tan buen amigo tuyo no es. Claro que sí, descartando. Vamos a por la tercera pregunta. ¿Qué animal es el favorito de Rubble? Primera opción, patito. Segunda opción, conejito. Tercera opción, gatito. Vale. ¿Patito? Yo sé que conejitos no, porque eso es lo que le gusta a Sky, creo. Entonces, claro, pero él tiene un patito de goma en la bañera porque le gusta mucho ducharse. ¿Puede ser patito o gatito? ¿Tú qué dices, Che? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a tirar por patitos. Venga, pues venga, adelante, papatro, vamos a por los patitos, abrir la puerta, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esa no era la respuesta correcta. Era gatito, Che. A ver. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, pobre Marshall que se ha vuelto a caer! ¡Marshall, ¿estás bien? Bueno, esperemos que sí. Vale, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué cachorro reemplaza su mochila por cosas médicas? Vale, Marshall, te estoy viendo. Adiós, Marshall. Pero, oye, pero ayúdanos con las respuestas, ¿no? Está la serie. Me quedo en coche, yo no sé ninguna. Vale, bueno, adiós, Marshall. El pobre Marshall creo que se ha enfadado porque no acierta. Alcalde. A ver, vamos a repetir. ¿Qué cachorro reemplaza su mochila por cosas médicas? Primera opción, Marshall. Segunda opción, Rocky. Tercera opción, Tracker. ¿Y esta te la sabes, Che? ¿La respuesta? Sí, tío, porque la hemos tenido aquí al lado, justamente. ¿Cómo? ¿Quién? ¡Oh! ¡Es Marshall! ¿Es Marshall el que reemplaza su comida y su mochila por cosas médicas? Sí, vamos, tío, a ver. Esto lo hubiera sabido. Pobrecito. Si ¡vamos allá! ¡Exactamente, Chase! ¡Hemos acertado la siguiente pregunta! ¡Qué bien! Y nos queda... Esta creo que es la última, ¿eh? A ver. ¿Qué cachorro es muy blando con los animales? Primera opción, Everest. Segunda opción, Suma. Tercera opción, Rubble. Hey, yo creo, tío, que esta es muy obvia, ¿no? Hey, ¡es Rubble! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ahí está, Che! ¡Lo hemos logrado! Hemos pasado todas las preguntas que nos ha puesto Rubble y hemos llegado hasta el final. ¡Mira! ¡Felicidades, papo! Momento. ¿Escuchas eso, Che? Sí, tío. Suena como a perro, ¿no? A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Oh, ¡hola! ¡Ay! ¡Che! ¡Che! ¡Que hay unos perros aquí! ¡Ay! ¡Que me muerden! ¡Che! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! ¡Fuera! Es que están aquí, no nos deja pasar. Están custodiando. Creo que ahí al fondo está la torre de la Paw Patrol. Adentro tiene que estar Rubble. Cuidado, ahí está. Che, tenemos que atacar a estos perros. Ayúdame. Ay. Vale, una porra de policía. Perfecto. Con esto podré, si me dejan pasar, acabar con ellos. Vale. Dale ahí, Che, qué buena. Vale, espérate que recupere algo de vida. Cuidado, Che, cuidado, te ayudo. Ahí está. ¡Perfecto, Che! ¡Lo hemos logrado! Vale, seguro que aquí detrás se encuentra la última sala de la base secreta de Rubble de la Paw Patrol. ¿Estás preparado para encontrarnos con Rubble, Che? ¡Sí, tío! Pues venga, vamos allá. A la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Está absolutamente todo en obras! ¡Mira, está todo lleno de rabietas! ¡Y ahí está Rubble! ¡Rubble, te hemos descubierto! ¡Hemos encontrado tu base secreta! ¡Estoy aquí con Che! ¡Pero, Rubble, ¿qué le has hecho a la torre de la Paw Patrol? ¿Le estás haciendo reforma? ¡Estoy haciendo reforma, sí! Pensé que había conseguido hacer la mejor construcción de todo y que nadie podría venir nunca aquí. Pues lo hemos acertado, Rubble. Pero, oye, ¿por qué no has hecho las reformas en la misma torre? ¿Por qué te has tenido que llevar la torre hasta aquí, bajo tierra? Porque Raider no quería que pusiera toda la torre llena de cosas de construcción. Madre mía, sí que está todo lleno. Mira, hay planos, hay papeles, herramientas, yunque. Necesito muchas cosas. Es que todo tiene un sentido y todo sirve para algo. Pero Raider no me dejaba. Pero Rubble, para eso no hacía falta que te llevaras la torre. No sé. Contáctame con Raider. Hey, Raider, lo hemos encontrado, ¿vale? Bueno, cuando puedas. Lo siento, Rubble, pero vamos a tener que devolver la torre a su lugar original y espero que nos eches pero una mano. La torre está muy bien.
Sí, bueno, pues hablar con Raider para reformarla, pero está claro que esto no se puede quedar así, porque está todo bajo tierra y la torre tiene que estar donde está siempre. Entonces, alcalde, ¿tú hablas con Raider para que me deje reformar un poco la torre? Sí, yo se lo digo, no te vale. Preocupes, Rubble. Entonces os ayudo, ¡vamos! Ay, madre mía, chicos, no me lo puedo creer. Hoy hemos conseguido encontrar la base secreta de Rubble de la Paw Patrol en Minecraft. Y madre mía, al final el ruido de reformas era el propio Rubble.